humanidades nacieron en el Renacimiento unidas a el humanismo. Ellas fueron equivalentes a las artes liberales y tenían como antecedente la paideia griega, o sea, la concepción de la educación como formación del hombre íntegro e integral. De hecho, en el Renacimiento no hubo distinción ni divorcio para nada entre lo que podría haber sido el campo de las humanidades con el de las ciencias, y desde luego también es inconcebible la idea misma de las humanidades sin la noción del humanismo. Me parece que por la vía de recordar un poco lo que es el humanismo, podemos entender un poco más de lo que es la significación que el estudio, el conocimiento de las humanidades pueda tener para el mundo contemporáneo. En sentido estricto, el humanismo, aunque es renacentista y aunque implica o conlleva en sí mismo la idea del renacer, de una vuelta a los clásicos griegos y latinos, y la noción misma de un renacer es intrínseca a todo humanismo, en realidad, el humanismo es mucho más que el renacentista, está antes que el Renacimiento, después del Renacimiento, llega, de hecho, hasta nuestros días, y abarca muchas otras culturas, no solamente nuestra cultura, que es la cultura occidental. Realmente, el humanismo es una forma, es una actitud que el hombre tiene ante sí mismo, una manera de valorarse a sí mismo y de tener comprensión de sí mismo. Podríamos decir que los rasgos más sencillos y generales del humanismo son, por un lado, una conciencia del hombre y de lo humano del hombre, y la valoración especial, jerárquica, de centro del mundo que se le concede al hombre. Un filósofo contemporáneo de la talla de Martin Heidegger, en una discusión sobre el humanismo muy conocida, define el humanismo en estos términos. Es Martin Heidegger y dice así: el humanismo consiste en reflexionar y velar porque el hombre sea humano y no inhumano o bárbaro, es decir, fuera de su esencia. En el siglo V antes de Cristo, en una de las de los coros de la tragedia griega de la Antígona de Sófocles, el coro exclama lo siguiente: lo más maravilloso y terrible que hay en el mundo es el hombre. De su arte y de su ingenio creador surgen tanto el bien como el mal. La palabra que usó Sófocles en su Antígona es una palabra que tiene justamente el doble significado. La palabra deinos, deinoteron, lo más maravilloso y al mismo tiempo lo más terrible. Una sola palabra hablaba de esta maravilla y de este horror que puede producir el hombre, que tiene que ver con lo que dice Heidegger, que el humanismo es este afán de reflexionar y de velar para que el hombre se mantenga como humano y no como inhumano. Entonces empieza a perfilarse la idea de, me parece a mí, central, que es este carácter doble y contradictorio, el doble y contradictorio poder del hombre y, en esencia, el doble poder de su libertad. La libertad es el origen, indudablemente, de toda posibilidad de bien, pero también de mal. La libertad, dirá Sartre en un pasaje impresionante de su obra, la libertad es el terror, o sea, puede ser el terror. Platón, por su parte, había reconocido que la naturaleza humana conlleva un ser y no ser, que es plenitud y es carencia, que el alma humana, la psije, es esencialmente un ser en movimiento, de automovimiento, siempre capaz de ascenso o de descenso. Pasan los siglos y
en el pleno Renacimiento, en el texto seguramente crucial del humanismo, el más importante de todos los tiempos, que es la oración sobre la dignidad humana de Pico de la Mirandola, se dice que el hombre no tiene un sitio fijo en el mundo, que en de él, que no tiene un sitio fijo, ni tiene un rostro propio, ni tiene una tarea única y peculiar que lo defina, sino que se tiene que dar por sí mismo ese rostro, ese sitio, esa tarea, y que el Creador no lo hizo ni celeste ni terrestre, ni mortal ni inmortal, para que él mismo, el hombre, como modelador y escultor de sí mismo, se forje la forma que prefiera. Podrá degenerar a lo inferior o podrá elevarse hasta los órdenes superiores de la vida por su propia decisión. Como ven ustedes, en toda esta distintos momentos de la concepción del hombre y del humanismo, lo que está claramente esbozado o dicho es esta condición dual, esta condición contradictoria, esta intrínseca contradicción en que consiste el ser humano, capaz en efecto de ser la criatura más maravillosa o la criatura más terrible de la creación. Y de esa alternativa esencial, de esa doble posibilidad de la naturaleza humana, surge justamente la condición ética del hombre y su necesidad de valorar entre lo mejor y lo peor, entre el ascenso o la caída, entre ser o no ser, entre ser humano y no inhumano, como diría Heidegger, entre velar por su esencia o simplemente abandonarla. La opción del bien se hace necesaria para ser. La clave de la vida se halla en la humanización, en la acción de adquirir la humanidad, en la capacidad y necesidad que tiene el ser humano de hacerse a sí mismo y de definirse en su propia humanidad. En este sentido, la bondad coincide con la humanidad y a la inversa, la humanidad coincide con la bondad. Y las vías principales para adquirir este ser que nos falta ser, que, como diría Píndaro, hombre, sé lo que eres, sería la bandera del humanismo en todos los términos y la bandera de la ética, sé lo que eres. Las vías para adquirir esta condición de nuestro propio ser son, desde luego, la ética, por una parte, por la vía de la virtud ética, y yo me remitiría simplemente a las dos grandes frases, sentencias que tiene el oráculo de Delfos, que parece que están fijando la trayectoria, el destino ético y humanístico de todo Occidente. Por un lado, el famosísimo «Conócete a ti mismo», «Hombre, conócete a ti mismo», que es una de las sentencias de la entrada al oráculo de Delfos, y el otra sentencia que es «Nada en demasía», «Nada en exceso». Parecería que en estas dos grandes sentencias se traza el destino de la ética y el destino del humanismo en gran medida. Ahora, evidentemente, tampoco cabe pensar en el hacerse a sí mismo, en esta tarea constructiva de la humanidad, si no es justamente por la vía de la educación. A nivel individual, por la vía de la ética, de lograr la areteo, la virtud, y a nivel también individual y colectivo a la vez, es la vía de la paideia o de la educación. Pero lo que yo quisiera destacar aquí como lo central, lo fundamental, es que la tradición cultural humanística de los pueblos no es simplemente la expresión de una naturaleza humana que ya estuviera configurada y constituida, y en donde la tradición simplemente despliega expresiones de esa naturaleza ya hecha o ya constituida. Creo que desde ya tiempos, desde de época de Dilthey y del propio Hegel, tenemos plena conciencia de que el hacer humano es forma de ser, que en el hacer estamos configurando nuestro propio ser. De manera que la obra creadora, histórica, cultural del hombre, es algo que afecta al obrero, que no simplemente manifiesta un ser que ya el obrero tiene.
es que hay una interacción, diríamos, entre la obra y el obrero. El obrero se hace a sí mismo a través de sus obras, y desde luego las obras están manifestando, expresando el ser del obrero mismo. Y en esto, por este camino, encontramos, a mi modo de ver, quizás la quintesencia de lo que son las humanidades. Los estudios humanísticos, la creación humanística en el sentido más amplio de la palabra, que no son solamente las disciplinas humanísticas, sino estas y algo más. En esa creación se va reflejando la construcción que el hombre va haciendo de sí mismo en el tiempo. De manera que ponernos en contacto con el universo humanístico de las humanidades en especial, que es de lo que hablamos aquí, ponerse en contacto con esto es ponernos en contacto con nuestro propio ser histórico que se ha ido gestando justamente a lo largo de una tradición. En realidad, las tradiciones no son simplemente la acumulación de hechos, creaciones, datos, no son el objeto de una mera erudición. Una tradición bien comprendida es justamente nuestra propia identidad ontológica como seres humanos. Nos hemos hecho lo que somos a lo largo de una tradición, y esa tradición, recordarla, reconocerla, reconocernos en esa tradición, es una forma de trascender la amnesia histórica. Y así como en la amnesia individual el olvido de nosotros mismos significa la pérdida de nuestra identidad, la pérdida de la conciencia histórica de una tradición humanística representa la pérdida de nuestra propia individualidad y de nuestra propia identidad como humanos. Sin embargo, estos ideales de los propios griegos, esta concepción de la humanidad como el autoconocimiento por un lado, la no demasía por el otro, todo lo que es el humanismo en toda la tradición y las humanidades en la tradición occidental, todo esto, de hecho, está en crisis en nuestro tiempo. No podemos para nada soslayar el hecho de la crisis del humanismo contemporáneo. En realidad, con el nuevo mundo que surge tras el Renacimiento, en lo que fue y significó la gran creación de los modernos, de los filósofos renacentistas, de la ciencia, de todo lo que nace y viene a partir del mundo moderno, con la bandera de conocer es dominar. Conocer es dominar, como dice uno de los grandes padres de la ciencia, de la nueva ciencia y de la nueva filosofía, que es Bacon. Conocer es dominar. Con esta bandera, con esta idea, con esta meta, surge posiblemente toda la grandeza de la conquista de la materia, de la conquista del mundo, de la conquista del espacio, de la conquista del secreto de la vida, de todo cuanto en estos últimos siglos ha hecho la humanidad. Viene todo este hombre centro del universo. No es ya central porque se pueda mover en ascenso y en descenso, como decía Pico de la Mirandola. Lo que tiene de central es justamente la hegemonía, a través de su ciencia y de su tecnología, de dominar, de conocer para dominar el todo del universo. Entonces vienen los siglos que llegan hasta nuestro momento actual de esta maravillosa conquista, extraordinaria conquista de lo que fue la materia, la vida, de lo que es el espacio. El conocimiento y el instrumento del conocimiento, el aparato, se unifican en lo mismo, y el conocimiento se rige fundamentalmente por la utilidad. Hay un paso de la ciencia a la tecnología, la técnica tiene un logos, una logía que se le está dando a la ciencia, y la ciencia a su vez no puede ni gestarse sin tecnología, y su fruto principal es la tecnología, según parece, y de manera que lo que existe ya no es propiamente ciencia, aunque están todos los que defienden la idea de la ciencia básica, la ciencia teórica, pero se forma esta síntesis que es la tecnociencia, que es la que predomina en nuestro tiempo.
¿Y qué podemos decir de las maravillas tecnológicas? Es decir, ¿cómo en el mundo moderno y contemporáneo, cómo podríamos negar la excelencia de la tecnología como obra humana de alcance verdaderamente extraordinario? ¿Cómo negar o cómo soslayar o cómo menospreciar el alcance en todo lo que ha significado la comunicación, en la explotación de los recursos de la tierra, en la producción de los bienes concretos de toda naturaleza, de todo cuanto la nueva ciencia y la nueva tecnela y la nueva tecnociencia tiene para el ámbito de la salud, de los alimentos, incluso de la calidad de la vida? Me parece que no hay manera de que podamos soslayar el impacto y la importancia y la significación humanística de la tecnología. Creo que esto está más que evidente por todos lados. Y en sentido estricto, ningún héroe mitológico ha sido ni es tan exaltado a nuestro tiempo como Prometeo. Pero cuidado, Prometeo rompe sus cadenas. Y Prometeo, como el Prometeo del hermoso Hospicio Cabañas de Guadalajara, del Prometeo de Orozco, Prometeo se incendia. Su propio fuego lo empieza a consumir. Y entonces la tecnología, con toda su maravilla, revela también su aspecto terrorífico. Esa misma maravilla que se ha dicho del hombre, el hombre de Inóteron, la más grande maravilla, también, cuidado, que es objeto de terror. Están todas las amenazas tecnológicas, sabemos, y no habría que insistir, en todo lo que implica el daño ecológico, a la biodiversidad, a los recursos, el universo de la contaminación, la afectación al planeta, etcétera, etcétera. Y también el daño social y moral que ha traído consigo esta hegemonía tecnológica. La brecha social de la desigualdad que se ha ahondado, la sobrepoblación llevada a límites verdaderamente irracionales, las tendencias materialistas cada vez más fuertes, una dictadura además, porque no es otra la forma de llamarla, de las leyes del mercado, habría que llamarla la mercadocracia, el gobierno del mercado que invade todas las áreas de la vida. Y para dar lugar a esto que alguna vez se ha dicho y se ha escrito y se ha hecho una buena película al respecto, crear una sociedad de poetas muertos, una sociedad de pensadores muertos, una sociedad de humanistas muertos, que es lo que verdaderamente nos debe preocupar. Riesgos históricos de deshumanización, de los cuales ya hay signos palpables en nuestro presente. Pero además tenemos el otro gran riesgo y la otra enorme posibilidad, que es la posibilidad de que lleguemos a mutar la especie. ¿Llegaremos realmente a la mutación de la especie humana? Creo que la cuestión no es fácil. La cuestión no es fácil de discernir. Estamos ante la potencialidad de automutarnos y de crear otra especie que podrá seguir sobreviviendo, pero que ya no es propiamente la del hombre humano o del hombre humanizado. Estamos en una época de transición histórica. Estamos viviendo en lo que simbólica o mitológicamente se parecería a lo que es el umbral del héroe o del dios mítico romano, Jano, a quien quisiera recordar aquí. Estamos en la frontera o en el pórtico de dos tiempos, de dos edades. Y la imagen de Jano nos ayuda porque Jano es este dios del inicio, del pórtico, del umbral, en donde podemos estar mirando hacia lo que empieza y al mismo tiempo una cabeza hacia lo que se cierra y termina. Pero no solamente este umbral que mira hacia adelante o mira hacia atrás, sino el umbral que abre dos principales vías, la de la prosperidad y de la vida, y la vía de la no prosperidad, de la destrucción. Entonces, condición, esta situación contradictoria, jánica, de los dos caminos, el camino uno sería
hacia el fin del humanismo, hacia la muerte del hombre, que ha sido pronosticada incluso por nuestros filósofos contemporáneos, hacia una idea de las humanidades como algo inútil de lo cual hay que deshacerse para que triunfe un hombre mecanizado, robotizado, el hombre tecnificado y de hecho el post-hombre. Hay quienes han hablado y hablan de una tendencia hacia el post-hombre. Este es uno de los caminos jánicos, de los rostros de Jano que se pueden ir hacia adelante. Pero también cabe la otra posibilidad, la posibilidad de un neo-humanismo, de un renacimiento de nuestra conciencia de lo humano y del valor del hombre en la tierra. Pero tiene que ser neo, no puede ser simplemente reiterar, repetir las condiciones. Los tiempos no son repetitivos, los tiempos son de una continuidad, pero de una continuidad que se recrea literalmente. Si no hay una nueva idea del hombre, una nueva idea de la situación del hombre en el cosmos, si no volvemos a pensar la naturaleza humana desde nuestras perspectivas actuales, no vamos a lograr esta posibilidad de una rehumanización. Yo creo que estamos ante esta opción fundamental de nuestra historia, el poder rehacer las posibilidades del humanismo, pero de un nuevo humanismo, repito, y de un nuevo renacimiento. Y la última cuestión que nos preguntaríamos es, ¿en qué nos fundamos para tener la esperanza en un neohumanismo? Y yo creo que las únicas vías en las que nos podemos fundar para pensar en esta posibilidad es, por una parte, en la propia tradición, nuestra tradición, en el peso ontológico, histórico que tiene nuestra tradición humanística. No podemos hacer voltear la espalda, tenemos que articular los tiempos, conocer el pasado y tener claro nuestro proyecto al porvenir. Esta articulación de los tiempos es esencial. Y esta es una de las vías o de las posibilidades que nos dan esperanza. La otra, creo yo, es la propia biología humana. Creo que en la biología del hombre y hasta en su genoma, y en este genoma que se ha ido modelando a lo largo de la propia historia cultural, y en el cerebro del hombre, en todo lo que el cerebro del hombre significa, hay también posibilidades de que prosiga la condición humana en lo que tiene de humano y ha tenido desde que, qué sé yo, desde las cuevas de Lascaux, por decir algún momento en la historia. Y finalmente creo que la esperanza está puesta en aquello que Spinoza llamó el conato que tiene lo que es de perseverar en el ser. Entonces quisiera creer, pone Spinoza, que el ser humano tiene en sí mismo el potencial, el impulso originario fundamental de seguir perseverando en su ser de hombre humanizado, de hombre humano, que es lo que nos importa. Gracias. Gracias. El tema que nos convoca hoy aquí es la relevancia o la irrelevancia de las humanidades en los estudios superiores y, por consiguiente, el significado o la insignificancia que esas humanidades puedan tener para jóvenes como ustedes, que desean abrirse un camino en la vida a través de un conocimiento ejemplar. Y lo primero que tenemos que hacer es definir a estas llamadas humanidades. Y la primera definición que ustedes seguramente se hacen de estas humanidades es la de un conjunto de saberes especulativos que no sirven para nada. A diferencia de los conocimientos tecnocientíficos, de la especulación financiera y de las prácticas políticas. Esta definición negativa de las humanidades como saberes que no dan beneficios económicos no es en modo alguno una definición bastarda. Es precisamente la definición legítima que dio Francis Bacon, a quien Juliana acaba de citar, el padre legítimo de la tecnociencia moderna, a comienzos del siglo XVII, declarando a las humanidades, él menciona las filosofías de la Grecia antigua y las tradiciones metafísicas
religiosas y literarias hindúes, como saberes provincianos y superfluos. Desde entonces asumimos una abrupta división entre saberes literarios, artísticos y filosóficos improductivos, o sea, las humanidades, y saberes productivos ligados a la industria, el comercio y a la guerra. Pero positivamente hablando, ¿qué son esas inútiles humanidades? La palabra se refiere específicamente a una tradición de filósofos, de poetas, de artistas, del Renacimiento, con los que se abre el periodo histórico europeo que llamamos modernidad. Por ejemplo, Petrarca, Francesco Petrarca, y León el Hebreo, nombres como Giordano Bruno o Leonardo da Vinci. ¿Pero por qué fueron tan importantes estos hombres? Petrarca es conocido por un poema que eleva el conocimiento humano a la altura de los dioses, lo cual le oponía drásticamente a una tradición medieval que había rebajado lo humano a los niveles más abyectos del pecado, de la angustia existencial y del nihilismo, y para el cual lo importante no era el conocimiento, sino la fe, el dogma de la religión cristiana y la salvación en otro mundo. León el Hebreo definió un cosmos infinito y armónico contra esa misma tradición cristiana, que parte de una escisión radical e insuperable entre la naturaleza o el cosmos y nuestra existencia a partir del pecado original. Giordano Bruno, fue el filósofo que llevó el descubrimiento de Copérnico, de que la Tierra giraba en torno al Sol y no era el centro del universo, a sus extremos más revolucionarios. Concibió un universo infinito en el que el existente humano era el verdadero centro espiritual, llamado a glorificar el cosmos con las expresiones divinas de su conocimiento y de sus artes. Y Leonardo, el último ejemplo que voy a citar, reveló a lo largo de sus investigaciones otros secretos de esta misma divinidad y centralidad espiritual del humano en un cosmos armónico. La Mona Lisa es una de las manifestaciones de este ideal de perfección humana. Estos ejemplos les definen algunos trazos esenciales de esas humanidades. El significado histórico de las humanidades es el de un despertar del conocimiento a los secretos del cosmos y de lo divino, con entera independencia de las vigilancias eclesiásticas y de los poderes políticos opresivos que siempre ellas habían legitimado. Ciertamente, este concepto humanista de conocimiento nunca se redujo a la dimensión de su rentabilidad económica. Muchos de esos humanistas eran pobres. Leonardo se ganaba la vida como ingeniero militar y organizador de fiestas para la nobleza italiana. Bruno, después de encontrar todas las puertas de las universidades europeas cerradas a su espíritu renovador, regresó a Italia, donde cayó en manos de la Inquisición, que le arrancó la lengua y luego lo quemó vivo. La riqueza de las humanidades residía en su defensa de la libertad del conocimiento y de la singularidad y dignidad del humano, que elevaron a su máxima expresión intelectual y artística conocida hasta entonces en la Europa cristiana. Y era también su oposición al dogmatismo y a la opresión, a menudo a expensas de sus propias vidas. Ahora quiero pasar a una segunda escena. Estamos en México y hablamos en la lengua de Castilla. En ese México novohispano y en el ámbito de la lengua castellana no pudo desarrollarse semejante humanismo. Hubo humanistas importantes en España y en América, como Luis de León, los hermanos Valdés o el Inca Garcilaso, pero los que no se exiliaron murieron en las mazmorras de la Inquisición. Otro tanto sucede en el contexto de la Ilustración Europea, la última consecuencia de este humanismo. Les relataré brevemente el caso de tres intelectuales que trataron de abrir una reforma ilustrada, esto es, humanista, secular y científica, en las culturas hispánicas, en ese momento álgido de la historia de Occidente,
en que tiene lugar la independencia de Norteamérica, la Revolución Francesa y la independencia de las naciones hispanoamericanas. Los tres casos son el venezolano Simón Rodríguez, el peruano Pablo de Olavide y el español Melchor de Jovellanos. El primero murió en el destierro y bajo el signo de su fracaso y del fracaso de la independencia hispanoamericana. El segundo fue sometido a un auto inquisitorial y obligado, bajo pena de tortura y de muerte, a escribir un libro contra sus propias ideas reformistas. Y el tercero fue encerrado por la Inquisición en una torre pestilente durante varios años hasta que quedó semiciego. Y aquí pueden ver que este humanismo no ha sido tan improductivo como puedan creer. Los países protestantes que dejaron más libertad a esos humanistas, tales como Holanda, Alemania, Francia e Inglaterra, fueron los países en los que desde el siglo XVII hasta hoy han desarrollado las ciencias, aumentaron con ellas su poder económico y militar y gozaron en consecuencia de un mayor esplendor político y cultural. Y el imperio hispánico se aferró a la Inquisición y a un tradicional dogmatismo hasta el siglo XIX y se hundió con ello en un atraso cuyas consecuencias todavía sufrimos hoy, porque ha generado y sigue generando una dependencia colonial y neocolonial de fatales consecuencias sociales. Quiero abrir un final y pequeño paréntesis sobre otro aspecto de la cultura en nuestras naciones hispánicas. En la historia moderna de esos países ha existido algo que se ha llamado y sigue llamándose humanismo, pero que responde a un modo completamente diferente de conocimiento que representan un poeta como Luis de León, un científico como Copérnico o un filósofo como Spinoza. Y es diferente porque no tienen que ver con el conocimiento científico, ni con el rigor del análisis hermenéutico, ni tampoco con la crítica de ninguna clase. Se trata de un humanismo concebido como representación filosófica, literaria o artística de valores trascendentes. El ejemplo más notable lo constituye la Escuela de Salamanca, cuyos humanistas llevaron los valores éticos de la Contrarreforma en el siglo XVI, por ejemplo, la dignidad divina del ser humano y su derecho a la salvación eterna, a las normas jurídicas de la colonización americana, por ejemplo, la definición de aquellas condiciones que permitían expropiar legalmente a los llamados indios de sus tierras y reducirlos a la esclavitud. En el mundo moderno, esta concepción de las humanidades como representación de los valores trascendentes de la persona, el Estado y la nación, se encuentran en dos escritores muy celebrados, como José Enrique Rodó en América y José Ortega y Gasset en la península ibérica. Repito que este humanismo hispánico no es un método de conocimiento ni de crítica, es fundamentalmente representativo y por tanto retórico, y muchas veces acaba alimentando la charlatanería. Por eso ustedes, y me refiero sobre todo a los estudiantes más jóvenes, sienten desasosiego cuando oyen hablar, muchas veces, de humanidades y de humanismo, y lo asocian con un rollo oscuro y quizás incluso vacío. Y prefieren dedicarse a cosas como la ingeniería, que parecen menos excelsas, pero que les permite confrontarse con una realidad y una responsabilidad concretas, y les proporciona la satisfacción transparente de levantar un puente o crear una nueva empresa. En fin, les recuerdo que la crítica de las humanidades y en especial de la filosofía como charlatanería ha sido una constante en el mundo español desde el Juan de Valdés en el Lazarillo, en el siglo XVI, hasta Francisco de Goya en sus disparates y una serie de novelas entretenidas del siglo XX como Tiempos de Silencio de Luis Martín Santos. Y ustedes me preguntarán ahora, todo eso que dice el maestro es muy interesante, pero si las humanidades han sido prohibidas cuando eran críticas y cuando han sido permitidas se han convertido en charlatanería, entonces ¿para qué estudiar humanidades si de todos modos no dan beneficio? Está claro que les mentiría si respondiese que si ustedes estudian la teoría de las revoluciones del cielo de Copérnico, escuchan la sinfonía heroica de Beethoven o leen las poesías de Paul Celan, se elevarán a las alturas sublimes del espíritu humano. En realidad, Copérnico más bien me llama la atención por el miedo que expresa a ser condenado y eventualmente quemado por hereje.
En varias sinfonías de Beethoven se siente un profundo desgarramiento interior. Y Celan es el poeta del vacío, el absurdo y el silencio del mundo en el que vivimos. ¿Para qué entonces estudiar humanidades? Para responder a este dilema tengo que regresar a la sucinta definición histórica que di al principio. ¿Cuál era el objetivo de estudiosos como León el Hebreo, Giordano Bruno o el Inca Garcilaso? Muy sencillo. Su objetivo era el conocimiento, preservar los legados intelectuales y artísticos del pasado, y místicos y religiosos del pasado, cultivar las lenguas como medio de su expresión literaria, abrir nuevos campos a la investigación y a la imaginación. Eso es, en primer lugar, lo que vemos y lo que aprendemos en la lectura, en el contacto, en el estudio de esos llamados humanistas o de esas llamadas humanidades. Cuando uno se sumerge en la vida y la obra de León el Hebreo, Giordano Bruno o Leonardo da Vinci, lo que aprende una vez por todas es la apertura de una mente movida por la curiosidad y el afán de aventura, por el deseo de desarrollar al máximo la inteligencia y la fuerza de creación, por expresar la propia plenitud vital a través de la escritura o de la pintura, y para desafiar esos poderes opresivos que nos rodean a través de una visión, armónica, afirmativa y liberadora del conocimiento y de la imaginación. Eso es lo que aprendemos a conocer a través de esas humanidades. Este es el concepto de conocimiento que podemos adquirir a partir del estudio de, esos humanistas. Y esta es, sobre todas las cosas, el concepto de una educación de la persona cuyo objetivo sea la plenitud vital, la autonomía y la fuerza de la propia inteligencia y el equilibrio espiritual que solo podemos descubrir en el diálogo con este universo de la música, la poesía, el arte, la filosofía y las grandes religiones históricas de la humanidad. No olvidemos, sin embargo, y con eso termino, que estas humanidades han sido tan conflictivas en el pasado como lo son en el presente. La historia de un Luis de León, condenado por la Inquisición por descubrir los misterios del Cantar de los Cantares de Salomón, de un Galileo perseguido por la Iglesia por poner en duda la concepción canónica del cielo, o de humanistas como Erasmo, que criticaron las políticas imperiales patrocinadas por la Iglesia de Roma, se repite en el mundo moderno bajo nuevas formas. Les recordaré algunos ejemplos. Intelectuales como Robert Jung o Gustav Anders, que tempranamente se opusieron al uso y desarrollo militar de tecnologías nucleares. Vandana Shiva, nuestra contemporánea, en su crítica a la sistemática destrucción ecológica que están llevando a cabo las corporaciones norteamericanas de la alimentación en el mundo entero. O la crítica de las políticas de expolio, corrupción y genocidio del nuevo imperialismo contemporáneo que lleva a cabo Noam Chomsky. La formación humanista no puede eximirse de este conflicto con un mundo cada día más deshumanizado. El último provecho de estas humanidades en el día de hoy es poder decir algunas veces no. Gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, al TEC y a la cátedra y a todos los presentes por acudir a esta mesa redonda. En principio, es alentador venir aquí porque le recuerdan uno la parte positiva del currículum, ha olvidado toda la parte negativa y entonces estoy en un equilibrio muy, muy positivo. Bien, después de lo que han dicho Juliana González y Eduardo Subirats, yo creo que puedo añadir poco sobre la importancia que pueden tener las humanidades para la vida contemporánea y para la vida en general. Siempre me ha parecido duro comenzar a defender de alguna manera que las ciencias y las tecnologías, lo digo en plural para quitar ese carácter contundente y un poco temible de la ciencia y la tecnología, que las ciencias y las tecnologías pueden ser objeto de otro análisis que el sumero cultivo, de tal forma que los estudiantes lo que tienen que hacer es aprender a desarrollar las habilidades de los conocimientos y las habilidades técnicas, porque en definitiva eso es para lo que vienen a una universidad, y una universidad que encima se llama tecnológico, no engaña a nadie la denominación.
el insistir en que existe otra parte de esa misma realidad cultural que debe desarrollarse al mismo tiempo, que las ciencias y las tecnologías son como el dios Jano, como voy a servirme de todas las citas que he visto, he escuchado anteriormente, incluso la de Bacon, yo también voy a citar a Bacon, ¿no? Pues son el dios Jano, pero no solamente en cuanto al presente y al futuro, en cuanto al porvenir y el pasado, sino también en cuanto a la paz y a la guerra, por ejemplo, ¿no? Las ciencias y las tecnologías tienen una dimensión que no se agota en absoluto en su pura presentación y en su puro aprendizaje. Tienen una dimensión de responsabilidad y una dimensión humanística evidente, de tal manera que yo no pondría, no resucitaría la división entre ciencias y humanidades a la manera como se hizo en los años 60, sino que diría las ciencias y las humanidades son un conglomerado de actitudes que pueden darse por separado o pueden darse unidas según lo que puede ser la voluntad de las personas que hacen su presentación, su desarrollo, que estimulan su desarrollo. Por eso me sumo a Eduardo cuando dice, no, las humanidades pueden tener interés, por supuesto, pero dentro de incluso el propio cultivo de las ciencias. Entonces yo, dentro de los puntos que brevemente puedo tratar, dado el tiempo que me han concedido, que me ha concedido la organizadora y me lo ha advertido antes del comienzo de la mesa, pues he señalado siete puntos especiales, el primero de los cuales es eso. ¿Qué podemos añadir a la ciencia y la tecnología cuando hablamos de ciencia y tecnología? Tenemos una enorme tendencia ahora a considerar que son dos entidades fundidas y hablamos continuamente de tecnociencia, tecnología científica, científica tecnológica, de muchas maneras. Y tenemos por primera vez en lo que puede ser la evolución de nuestra historia del pensamiento contemporáneo la capacidad de establecer una fuerte filiación entre ambas tendencias, las tendencias o las presentaciones científicas y las presentaciones tecnológicas. De tal manera que nadie se asusta ya cuando se supone que están hermanadas, que tienen algún tipo de parentesco y que ese parentesco es un parentesco epistémico, no solamente es un parentesco social, no solamente oportunista. La ciencia y la tecnología tienen una alianza desde hace mucho tiempo que se ha puesto de manifiesto recientemente de una manera algunas veces dramática en fenómenos sociales que no nos gusta recordar, aunque debemos recordar como pueden ser todos los fenómenos bélicos. Desde ese punto de vista podríamos decir, partiendo de la base de que existe esa especie de imbricación entre ambas, el primer punto sería la llamada de atención, ojo, la ciencia y las tecnologías tienen dimensiones críticas, dimensiones sociales, responsabilidades públicas y, por supuesto, responsabilidades políticas que los individuos que las cultivan no pueden evitar y las personas que los transmiten no deben evitar, porque si se evitan, al final el efecto boomerang es evidente. Bacon, ahora viene mi cita, escribió un libro que no se atrevía a publicar en vida, que trata de una especie de utopía histórica que llamó la Nueva Atlántida y que cuenta la deriva de unos cuantos sabios que llegaron a una isla donde había una sociedad científica perfectamente organizada. En fin, este libro que después se publicó, después de la muerte de Bacon, fue tomado como ejemplo, por lo menos literario, de todas las sociedades científicas que se crearon en la segunda mitad del siglo XVII. Y en estas sociedades científicas reinaba la paz, reinaba la armonía y, por supuesto, reinaba el conocimiento aplicado y el conocimiento útil y el conocimiento que quitaba importancia a todo tipo de conocimiento posterior. Cuando se comenzó a aplicar eso, cuando teóricamente ese programa baconiano se llevó a cabo en las sociedades científicas del siglo XVII, se encontraron con que era absolutamente imposible ponerlo en marcha si no se tenía una dimensión política, y cuando digo política me refiero a de la polis, de la ciudad, de los ciudadanos, que no digamos regulara, porque no se trataba de regular, sino simplemente interpretara las necesidades que se ponían de manifiesto en esas sociedades científicas. Y, por supuesto, aparecían necesidades metodológicas, como por ejemplo la necesidad de decir
qué era lo plausible o no plausible dentro del desarrollo científico que se estaba haciendo, cómo se lograban acuerdos de que algo era útil o no era útil, o cómo se ponían acuerdos de algo era interesante desde el punto de vista especulativo, incluso desde el punto de vista epistémico. Es decir, descubrieron que solo se podía poner en marcha un programa baconiano si se traicionaba de alguna manera el espíritu baconiano absolutamente mecánico y completamente materialista desde el punto de vista de lo que puede ser la explotación de las posibilidades teóricas de la materia. Es decir, esa misma epogea que tuvieron que hacer esos primeros fellows de la Royal Society, esos primeros académicos de la Academia de Sciences de París, los primeros creadores de aquellas sociedades científicas, esas mismas perplejidades son perplejidades que tenemos ahora. No otras, las mismas. Lo que pasa es que con las dimensiones científicas y tecnológicas nuestras. Con esto paso al segundo punto, y es que si nosotros nos preocupamos por qué papel pueden tener las humanidades en nuestro contexto cultural y educativo, tenemos que saber que esas humanidades van a estar imbricadas en el ámbito de la ciencia y la tecnología, exactamente igual que estaban imbricadas en la época del barroco, y estaban exactamente igual de imbricadas que estaban en una figura que se ha citado aquí abundantemente, que es Giordano Bruno. Giordano Bruno tenía la idea de que la consecución científica era importante, había que difundirla y, por supuesto, había que convertirla en algo público, en algo político. Eso le costó bastante. Pero bueno, de todas maneras, la parte heroica también es importante destacarla en este tipo de cuestiones. Es decir, que nosotros nos encontramos ahora con que no tenemos que regresar a ninguna Ítaca, no tenemos que regresar a ningún paraíso perdido. Tenemos que buscar el paraíso, tenemos que buscar la posibilidad de analizar la ciencia y la tecnología de una manera crítica en nuestra ciencia contemporánea. No hay que regresar al pasado ni hay que ver el futuro, hay que establecer el presente. De tal manera que nuestra capacidad política tiene que llevarnos a ver las virtualidades, las posibilidades, las necesidades y las axiologías que necesita poner en marcha la ciencia y la tecnología contemporánea. Fíjense que habitualmente se pone de manifiesto la importancia que tiene la idea de progreso en la ciencia y la tecnología contemporánea. Y la imagen más repetida de la ciencia y la tecnología es la imagen triunfante. La ciencia triunfante es la ciencia que va siempre a resolvernos todos y cada uno de los problemas que nosotros nos podemos plantear. Bueno, pues hay un primer principio de salud mental que es reconocer que no va a resolver los problemas que nosotros tenemos, que va a resolver algunos y además con dificultad, y que va a resolver algunos creando otros. Entonces, muchas veces el análisis crítico de la ciencia y la tecnología es saber cuál es la solución menos mala, la solución menos agresiva y, por supuesto, la solución menos injusta. Por supuesto, después podemos hacer análisis muchísimo más penetrantes y buscar una idea de la justicia en lo que puede ser la aplicación de la ciencia y la tecnología a todo lo que puede ser el entramado cognitivo contemporáneo nuestro, de nuestras sociedades desiguales, de países en conflicto, de sociedades completamente convulsas, en esa especie de delirio que nosotros tenemos muchas veces que ver a través de los medios de comunicación. Con lo cual, tenemos que poner entre paréntesis la idea del progreso como una idea salvadora. La idea del progreso no es una idea salvadora, es una idea que está fomentada, digamos, para narcotizar las necesidades intelectuales y críticas que nosotros podemos tener. Este sería el segundo punto que quiero poner a discusión suya. El tercer punto es que todo lo que nosotros vivimos en relación con la ciencia y la tecnología, cuando estudiamos, cuando las aplicamos a los problemas prácticos, cuando intentamos convertir esos conocimientos embrionarios que nos han dado en un tecnológico o en una universidad a la vida cotidiana, pero la vida cotidiana no quiere decir la vida de todos los días, sino a nuestra actividad, ¿no? como tecnólogos o como investigadores, etcétera, tropiezan con una dificultad que curiosamente es una dificultad que procede de tiempos muy antiguos, que es la exuberancia. Hacemos más de lo que necesitamos, y me ha hecho mucha gracia la cita, bueno, me ha hecho mucha gracia en un sentido español, de España, sí. Quiero decir, no es que me ha llamado la atención la cita de Juliana cuando ha dicho
del oráculo de Delfos, nada en exceso. Bueno, pues la ciencia y la tecnología es todo en exceso, es decir, todo demasiado. Tenemos una cierta tendencia a defender teóricamente que todo lo que se puede hacer, hay que hacerlo. Todo lo que se puede desarrollar, hay que desarrollarlo. Bueno, pues hay un principio de economía que es, no hay que hacer todo lo que se puede hacer, hay que hacer algunas de las cosas. Pero, evidentemente, algunas de las posibilidades hay que desarrollarlas, otras no hay que desarrollarlas. En función de la elección está nuestra discusión como seres humanos y, por supuesto, como con esa dimensión humanística que para mí es fundamental y que la han defendido tan brillantemente las dos personas que han intervenido antes que yo. Es decir, cuando uno estudia la cantidad de formas de hacha de sílex que se crearon en el paleolítico, uno se lleva las manos a la cabeza, y eso lo han hecho los historiadores de la tecnología. Es decir, ya en aquella época se inventaba más de lo necesario. Era una especie de exuberancia enfermiza, es como si el ser humano estuviera tocado de una locura que le lleva a fabricar cosas que no es que sean inútiles, sino que son redundantes. Esto lo ha estudiado el historiador de la tecnología, Basala, y es interesante verlo en su libro Evolution of Technology, que es un libro que yo siempre recomiendo con gran pasión, porque realmente ahí se contempla el problema de, bueno, ¿por qué hay tantas formas tecnológicas distintas para hacer lo mismo? Bueno, no voy a abundar sobre esa cuestión, porque eso sería una cuestión de una conferencia por sí misma, pero les abundo, el problema de la exuberancia es un problema que se aparece al principio de la actividad tecnológica humana en todas las culturas, no solamente en las culturas occidentales, sino en otras culturas también aparece, aunque después haya seguido ritmos diferentes, aunque después se haya autorregulado en una dimensión que parece que nosotros no hemos sido capaces de hacer nunca, no hemos sido capaces de autorregular. Siempre que hemos podido hacer la guerra, hemos hecho la guerra. Siempre que hemos creído que podíamos desarrollar una tecnología, la hemos desarrollado. En el libro que yo publiqué con el TEC, aludo a las tesis de Kranzberg, de alguna forma limitan o matizan esta afirmación mía, en el sentido de que la necesidad no es la madre de la invención es la madre de la necesidad en una gran parte de nuestras relaciones con el conocimiento. Bueno, pues desde luego habría un primer punto para reflexionar en el ámbito de la ciencia y la tecnología, es por qué se da tanta exuberancia y qué métodos tenemos nosotros, o qué caminos tenemos nosotros, o qué posibilidades tenemos nosotros de establecer alguna regulación de esa exuberancia. Que no sea una pura prohibición, porque si es una prohibición, entonces volvemos al planteamiento original. Es decir, ¿cómo se puede hacer compatible la crítica a la ciencia, la crítica a los posibles desarrollos científicos y la libertad de hacerla de una manera y de hacerla optar de una manera política y democrática? El cuarto punto que yo quería señalar es la importancia que ha tenido la ciencia en nuestro contexto. No me refiero al pasado muy profundo, sino a lo que podríamos denominar la segunda revolución científica, que es la revolución científica que procede de la incorporación de la ciencia y la tecnología a la política de las sociedades occidentales a través de la Revolución Francesa. Es decir, la importancia que ha tenido la ciencia en todas las representaciones literarias, o la presencia que ha tenido la ciencia en las presentaciones literarias. Yo tenía dos citas que no voy a leerles por excesivamente largas, y además porque prefiero dedicar el tiempo que me queda a otros aspectos. Una de ellas reproducía un texto de Víctor Hugo donde se hacía un canto de la revolución industrial del siglo XIX de una manera un poco exacerbada, y otro texto de Will Collins sobre la importancia que tenía la química para el dominio de la sociedad. Fíjense ustedes que esos dos textos, que no les voy a leer, pero se los podría dar si ustedes quieren por escrito, el primero de los cuales es un canto a la ciencia triunfante, el segundo es la revelación absolutamente clara y sin tapujos de la importancia que existe entre ciencia y poder, entre conocimiento y poder, entre la utilización ciencia y la utilización del poder. Con lo cual, si la política tiene que ayudarnos a regular los poderes, también tiene que ayudarnos a regular el poder científico.
El quinto punto que voy a abordar, también de una manera muy general y para que ustedes después podamos discutir o podamos hablar en lo que ustedes consideren adecuado, es lo que he llamado el complejo de Sócrates. Lo peor que pueda haber para defender la importancia de las humanidades en el contexto científico y para ayudarnos, digamos, a revelar ese tipo de planteamientos un poco coercitivos y un poco automáticos y un poco mecánicos, de que la ciencia simplemente es un mecanismo que se reproduce a sí mismo como si fuera el moderno Prometeo, es decir, como si fuera el monstruo de Frankenstein, del doctor Frankenstein. Bueno, pues desde ese punto de vista, lo que nosotros tenemos que intentar conjurar de alguna manera, o por lo menos elucidar, es el complejo de Sócrates. El complejo de Sócrates, no me refiero a Sócrates simplemente el personaje histórico, sino el personaje que instrumentalizó Platón. Son dos personajes bastante diferentes, y bueno, pues la hermenéutica histórica hace que hoy día maticemos bastante, pero en el Fedro se alude a que Sócrates salió o entró en la ciudad abandonando los campos y abandonando en la contemplación de los pájaros y los árboles, y entró en la ciudad porque los pájaros y los árboles no le enseñaban nada y, sin embargo, los hombres le enseñaban muchas cosas. Esa especie de cita del Fedro que siempre se... Bueno, esto es terrible, es decir, porque la mala interpretación de eso nos lleva a pensar que el conocimiento de los árboles y de los pájaros, no los árboles y los pájaros, sino el conocimiento, no es humano. Es decir, no pertenece al tipo de conocimiento que nosotros tenemos que tratar como humano y tenemos que tratar como un conocimiento hasta cierto punto optativo y un conocimiento tan contingente como nosotros mismos, incluso aunque sea un conocimiento de una teoría científica muy sofisticada. Bueno, pues para entender el papel de las humanidades, a mí me parece importante desprenderse de esa especie de prejuicio según el cual todo lo que sean objetivos que tengan que ver con la ciencia y la tecnología pertenecen necesariamente a un mundo del que no se puede hablar, sobre el que no se puede discutir, y por supuesto que en definitiva son objetivos que se dan por sí mismos. Antes he citado al monstruo de Frankenstein, el monstruo de la novela de Mary Shelley. No es que su producción sea automática, es que él quiere convertirse en automatismo, él quiere reproducirse, él busca necesariamente el elemento femenino para poder reproducirse, y es todo el conflicto que tan magníficamente pone Mary Shelley en su novela. Bueno, pues en este sentido nosotros no podemos en absoluto tolerar un engaño semejante de considerar que las ciencias y las tecnologías no pertenecen al mundo de nuestra decisión y no pertenecen al mundo de nuestra intervención y de nuestra opinión. Y el sexto punto y último, porque el otro lo hablaré de él si viene al caso en la discusión y no quiero pasarme del tiempo que me han recomendado que haga, es precisamente la relación entre la ciencia y la opinión, la tecnología y la opinión. En general son temas absolutamente tabús en la... lo que puede ser la formación de un ingeniero, la formación de un científico. Un científico, un ingeniero tiene que aprender, no puede opinar. No puede opinar de nada que tenga que ver con la ciencia y la tecnología. Puede opinar sobre cosas externas, pero no puede opinar sobre cuestiones de la ciencia y la tecnología. Y sin embargo, una de las dinámicas de crecimiento y de producción de ciencia y tecnología más antiguas es precisamente la intervención de la opinión. La intervención de la opinión, y me refiero otra vez a las sociedades científicas del 17, y me refiero otra vez al papel regulador de Bacon, todavía en la historia que escribe Spratt sobre la Royal Society, al cabo de 40 años de su fundación, está Bacon y Arquímedes, ¿no? Alrededor, digamos, de lo que puede ser la creación de esa Royal Society. Bueno, pues el papel de la opinión es fundamental. La ciencia se ha construido con opinión. Los elementos metodológicos que forman parte de la ciencia han sido elegidos a lo largo del tiempo, han sido formados en función de la opinión de los investigadores que han formado parte de ella. La noción de precisión, la noción de predicción, la noción de exactitud, la noción de rigor,
y ahora nos parecen naturales, entre comillas, absolutamente como si hubieran nacido del árbol de la precisión, del árbol de la viña, de la predicción, en realidad son conceptos que se han formado históricamente con gran esfuerzo y con gran tipo de discusión, pero que en un momento determinado han quedado fuera de la intención de esas comunidades, y entonces esas comunidades han aprendido a presentarlas como elementos coercitivos, metodológicos, automáticos, de tal manera que no se pueden poner en duda, que no se pueden hacer nada más que aprenderlos, nada más que adorarlos, nada más que tener una relación reverencial con ellas. Evidentemente hay muchas maneras de ver la relación entre la ciencia y la opinión. Una de ellas es esta, es decir, que la construcción de los conceptos metodológicos que se han ido formando en las ciencias es una construcción histórica y no finalista, es decir, no teleológica. No es que uno se iba acercando a la noción de rigor de una manera progresiva. Se ha hecho grandes matemáticas con unas ideas de rigor que ahora nos parecerían muy poco rigurosas. Y es más, las matemáticas, según los burbaquianos, podían morir de rigor mortis. Entonces, de ese sentido, realmente, ellos comenzaban a pensar que, bueno, la suficiente flexibilidad a la hora de elegir soluciones era una riqueza que podía mejorar la calidad de la matemática que producían. Y estoy hablando de 1930, no estoy hablando del siglo III antes de nuestra era, no estoy hablando de la Escuela de Alejandría, no estoy hablando de los temas que habitualmente yo escribo, que son temas que, como no interesan a nadie, puedo decir lo que quiera, ¿no? No, en realidad, estoy hablando de unas matemáticas contemporáneas, estoy hablando de unas matemáticas que se hacen exactamente, ya les digo, en los años 30 y que tienen esa sensación de que, bueno, pues las discusiones entre los científicos son discusiones sobre opinión, no solamente son discusiones que tienen que ver con quién tiene razón o quién no tiene razón, quién ha resuelto el problema, quién no ha resuelto el problema. Es decir, la discusión entre Kronecker y Dedekind sobre la idea de número es una discusión acerca, casi es una discusión de teología, es decir, es una discusión acerca de qué son los números, quién ha creado los números, quién ha formado los números. Frente a una persona enormemente conservadora como Kronecker, Dedekind tenía un pensamiento completamente formalista y consideraba que los números se formaban simplemente por asociaciones formales, por desarrollos formales, mientras que Kronecker consideraba que los números estaban en el mundo desde el origen de los tiempos, y puede decir que no se habló del octavo día, porque el octavo día sería la creación de los números, ¿no? Desde ese punto de vista, realmente, ese tipo de discusiones dicen, bueno, pero son accesorias. No, no son accesorias. Bueno, pues aparte de esa especie de división horizontal de opinión entre científicos, está la otra idea, que es la comunicación de la ciencia entre las comunidades científicas y comunidades más amplias, que eso ahora se dice de una manera muy sumaria, a través de la sociedad. Bueno, pues realmente ahí nos pondría o nos confrontaría la relación entre ciencia, tecnología y público. ¿Quién es público? Toda la ciencia y la tecnología necesita un público, desde siempre. Desde el señor que hacía el hacha de Siles, la señora que hacía el hacha de Siles, la señora que hacía las primeras piezas magníficas en el Neolítico, que además está claro que eran las sociedades femeninas primeras neolíticas las que las fabricaban. Bueno, pues desde ese momento hasta ahora, desde luego, toda tecnología y toda ciencia necesitan público. No hay ciencia solipsista. No hay ciencia solipsista, no hay. Eduardo ha citado a Copérnico. Copérnico estaba deseando sacar sus cosas a la luz. No se atrevía, eso sí. No se atrevía porque le producía horror. Y Reticus estaba, de verdad, detrás de él, a ver si le publicaba o no publicaba. Y publicó su Revolución y Ordine Celestium, y dicen que se murió inmediatamente del susto, ¿no? Es decir, de ver que estaba ya el libro puesto en circulación y que le podía ser perjudicial. Él, de todas formas, cuando escribe el Commentariolus y lo reparte a todos sus colegas, lo que quiere es que se conozcan sus tesis. Él quiere que se conozcan sus tesis. O sea, la idea de público es una idea inscrita originalmente dentro de la ciencia y la tecnología. ¿Qué diferencia hay ahora o qué característica tenemos en nuestro mundo? Que todos somos públicos. Casi no existen científicos que no sean públicos. Es decir, la disgregación del conocimiento, la yuxtaposición, el carácter de mosaico que tiene el conocimiento, hace que hasta los científicos más avanzados en una especialidad muy puntera sean públicos para todas las demás. De tal manera que
Podríamos decir también, haciendo una especie de paralogismo matemático, el conjunto de individuos que no necesitan ser público de nada es un conjunto de medida nula. Es decir, por muchos que hayan, en realidad no sirven, no significan nada con respecto a toda la sociedad. Todos los científicos, y todos los que no son científicos, evidentemente, necesitan o son público de el resto del conocimiento. De tal manera que el público se ha convertido en el auténtico protagonista de la construcción científica. Y además, ustedes, cuando les enseñan en el tecnológico todo lo que les enseñan, cuando van saliendo, les van diciendo, bueno, pero esto ya se ha pasado. Tienen que ustedes seguir estudiando, porque la ciencia sigue construyéndose en opciones completamente diversas. Incluso pueden encontrarse que han hecho una especialidad enormemente exitosa que al cabo de 5 años ya no tiene mucho interés. Y entonces tienen ustedes que reciclarse y tienen que convertirse en público de otra tecnología. Bueno, pues eso que ocurre en una institución educativa ocurre en el mundo político. Es decir, las elecciones científicas suelen ser elecciones del público, de lo público, no de cada uno de los individuos. Y entonces están absolutamente preñadas de todos los problemas éticos, de todos los problemas axiológicos, de todos los problemas sociales y de todos los problemas políticos del resto de la sociedad. Si eso realmente ocurre y si se consigue que eso sea así, eso sí que es el ideal de lo que puede ser una actividad, una sociedad que esté bien formada en la ciencia, entonces podríamos decir que las humanidades están presentes, o lo humano, lo humanístico, está presente en nuestro conocimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de pasar a la sesión de preguntas, quisiera hacer un muy breve e imperfecto resumen de algunos de los puntos de los que se habló ahora. Yo creo que gravitaron dos preguntas. Bueno, ¿cómo se definen las humanidades hoy? ¿Cómo entender su dimensión actual? Y también, ¿pueden rescatarse las humanidades? ¿Qué relación hay entre las humanidades, la ciencia y la tecnología? Prevalece hoy, de acuerdo a lo que se planteó en esta mesa, hoy en día una idea del conocimiento como algo rentable. Bajo esa luz, las humanidades se han visto como un conjunto de saberes especulativos que no dan beneficios económicos. El humanismo como una actitud que implica una conciencia y una memoria, la conciencia de nuestra condición dual, como maravilla y horror, y el rescate de la memoria histórica. Añadiría también, como complemento, la conciencia crítica y la importancia de entender nuestro presente. Y el tercer punto, la ciencia y la tecnología no pueden ser vistas sin su dimensión humana, no se pueden entender sin su dimensión histórica y ética. Bueno, a la pregunta también de si es posible rescatar esto, las humanidades, creo que hay propuestas muy claras. Una es leer a los humanistas para desafiar los poderes opresivos, textos que nos den la plenitud vital, autonomía, la propia inteligencia. Y también no hay que olvidar, tampoco hay que olvidar, que las humanidades son tan conflictivas hoy como ayer. Esto es una condición, parece ser, de las humanidades en todas las épocas. Entender también que las humanidades, las ciencias y la tecnología son saberes complementarios. Bueno, poner en duda la idea del progreso, la idea triunfalista de la ciencia, reflexionar sobre la exuberancia de la ciencia y la tecnología, conjurar el complejo de Sócrates y también entender que todos somos públicos, el papel de la opinión como algo fundamental en la configuración del conocimiento científico. Creo que como conclusiones resaltarían en primera instancia la importancia de un humanismo crítico y no retórico, la noción de los saberes que están imbricados, el carácter de mosaico que tiene el conocimiento, la conciencia de la condición dual de ser humano, y también la importancia de comprender de manera crítica el pasado y rescatar la sociedad de los pensadores muertos. Bueno, damos inicio ahora sí a la sesión de preguntas. Sí. Quería hacer un comentario a Juliana González, unas preguntas a Javier y a Eduardo, muy concretas, y luego una pregunta general para los tres. Bueno, a Juliana quería comentarle que
La hegemonía tecnológica de la que ha hablado y que la vincula con la deshumanización, hay una cosa relacionada con la crisis del humanismo contemporáneo, tal y como ella la ha planteado en su conferencia, que no estoy convencido de si esa crisis es constitutiva del hombre, es decir, si sería algo inherente, ¿no? Un poco como la crítica de la razón instrumental que hace la Escuela de Frankfurt, que me ha parecido así un poco también entrever, o si se refiere a algo determinado en un momento dado. Si fuera lo primero, o sea, si fuera constitutiva del hombre, yo entendería que lo relativamente novedoso sería la conciencia de esa crisis o quiebra, no ya por parte de un reducido ámbito de personas o pensadores, sino a un nivel más general, casi de intuición popular. En este sentido, yo le querría preguntar si la esperanza que ha puesto al final en un neohumanismo o en un proyecto de esta con estos caracteres, lo problemático, tal y como yo lo veo, sería que este neohumanismo tendría que tomarse en serio, digamos, esa ambigüedad fundamental, contradicción constitutiva de la realidad humana a la que he hecho referencia, ¿no? Entonces, conciliar esa crítica me parece a mí lo interesante de su conferencia y a la vez como proyecto, ¿no? Y que me parece que sería interesante desarrollar. A Eduardo quería preguntarle simplemente la cita, cuando se ha referido a Paul Celan y ha hablado de su poesía como expresión del vacío, a mí me parece que, como al final has dicho en tu conferencia, ¿no?, el carácter negativo de las humanidades, esa posibilidad de decir no, una poesía como la de Celan, en realidad, si tiene alguna función, sería exactamente, digamos, señalar, hacer evidente, explicitar esa escisión, ¿no? Un poco, tal y como yo lo veo, ¿no?, y entiendo su poesía, sería la posibilidad que después del Holocausto y del siglo XX, pues tendría un poeta, ¿no?, de revelar esa huella de los dioses a la que se refería Hölderlin, aunque hay muchas diferencias entre ambos, pero digamos esa ambigüedad, ese vacío, sería la función poética, ¿no? Era simplemente si es eso lo que te estabas pensando o no tiene nada que ver y crees que es incorrecto. Y a Javier quería comentarle que la idea de progreso a la que ha hecho referencia en el primer punto, ¿no?, de los cinco, no sé, como salvación futura, ¿no?, la idea de progreso no se debe en el fondo a una concepción lineal de la historia, que aunque supuestamente ya tendría que estar muy asimilada, pues parece que no, en realidad. Rafael Sánchez Ferlosio, que creo que le van a dar pronto allí el Príncipe de Asturias, tiene un ensayo maravilloso en el que hace una crítica, ¿no?, brutal, diciendo que aunque parece que esto ya está como asimilado, pues en realidad funcionamos como si no. Entonces, era preguntarle si cree que tiene que ver esta idea de progreso con la concepción lineal. Y luego una pregunta general para los tres era, teniendo en cuenta vuestra conferencia y aquí en el ámbito del tecnológico, quería preguntaros, tal y como ha dicho Inés, el proyecto de las humanidades, un proyecto crítico y no retórico, o sea, con potencialidad emancipadora, ¿hasta qué punto una institución privada como el TEC no sería contradictorio que mantuviese una responsabilidad y una coherencia fuerte con un proyecto verdaderamente humanístico? Gracias. ¿Quién empieza? Bueno, si le entendí más o menos, porque no me fue muy fácil, sobre todo el principio de sus observaciones. Considero desde luego que la crisis contemporánea del humanismo sí tiene que ver con la razón instrumental en el sentido en que lo habla Habermas. Sí hay una inclinación notable de la razón hacia su uso instrumental, que es, de hecho, es este giro especial que la razón tecnológica ha tenido, es decir, la razón en la medida en que ya no tiene por meta lo que sería la mera contemplación teorética del mundo, sino que tiene el interés de dominar y de penetrar en la realidad y de transformarla, en esa misma medida se convierte en una razón instrumental. Esto, y sí tiene que ver con la crisis del humanismo,
si es que entendí bien por dónde iba su preocupación en este sentido. Ahora, lo que yo trato de poner de relieve, lo que yo insisto mucho y que me parece lo decisivo, es que no hay una naturaleza humana constitutiva, no hay una esencia humana inmutable, eterna e imperecedera que ahí está. Creo que una de las cuestiones más luminosas que uno puede adquirir de la conciencia humanística es justamente el hecho de que en gran medida los humanistas han podido percibir esta condición, no solamente la condición contradictoria del hombre, sino la condición histórica del hombre. La idea de renacer no hay que tomarla simplemente como un dato de la historia, es que el hombre se construye en el tiempo. A mí me parece que esta noción de ser humano es la que debemos rescatar, y que no es lo mismo ser hombre del siglo V antes de Cristo en Atenas que ser hombre en el pleno medievo o ser hombre en el siglo XX. Y claro que se conserva la humanidad y claro que tenemos, pero esta humanidad a priori no existe. Es una humanidad que se ha venido trazando, construyendo, haciendo en el tiempo. Entonces creo que la historia tiene un valor ontológico, y esto es lo que es, a mi modo de ver, una de las grandes enseñanzas del humanismo y que podemos retomar. Y de ahí también el pensar en el presente, en un neohumanismo o en un resurgimiento del humanismo también de carácter histórico, no como mera repetición. La historia no puede repetir, la historia tiene que hacer memoria y al mismo tiempo creación de acuerdo a las categorías actuales del presente. Y en este sentido no podríamos hacer un humanismo sin tecnología, sin ciencia, no podríamos hacer un humanismo hoy sin la conciencia también de esta dualidad que siempre ha estado presente dentro de los humanismos, pero que hoy tenemos que entenderla de otra manera. De forma que mi preocupación fundamental va en esta dirección, de que si tenemos esperanza de una resurrección de las vías humanísticas, tenemos que construir el humanismo de hoy. Esto es a lo que yo me refiero. Y no simplemente regresarnos, qué sé yo, a Erasmo o a quien ustedes quieran, o al propio Giordano o a quien fuera de los humanistas. No, cada tiempo impone unas leyes, un contexto, una realidad, un lenguaje con el cual tenemos que trabajar. Y a mí lo que me importa es el lenguaje actual de lo que podría ser el humanismo, y este es el campo a investigar al que yo estoy invitando para ustedes. Me pregunta, bueno, usted hizo una pregunta muy específica sobre Celan, o era sobre propiedad privada, sobre Celan. Ah, Celan, no voy a responder porque no, bueno, decir, sí, Celan es, por un lado es un poeta místico, por otro lado es un poeta del vacío, y ya está, punto. Simplemente lo cito en un contexto de un humanismo contemporáneo, o sea, una observación que podría añadir en el hilo de la conversación de Juliana, estoy de acuerdo, nuevo humanismo. Naturalmente ha habido a lo largo del siglo XX, tantos intentos de formular neoshumanismos, y algunos de ellos han sido tan macabros que nos da a todos mucho miedo. Pero recordad que en cierta manera ya están, o sea, no es algo que tengamos que inventar. Juliana es una humanista en sus trabajos. Y si uno tiene la paciencia de leer a Anders, lo que Anders piensa sobre el uso de la energía atómica, el uso militar de la energía atómica, ahí tenemos una lucidísima, una maravillosa expresión de un humanismo contemporáneo, un neohumanismo crítico, lúcido, analítico del mundo contemporáneo, y Celan es otro. O sea, lo que quiero ahora decir vis-à-vis a su planteamiento, y también a la pregunta final sobre universidad privada y humanismo crítico, es, bueno, simplemente que todos esos valores, estudiar a Juliana González o a Giordano Bruno, o leer a Gustav Anders sobre el tema de la energía atómica, o leer las poesías de Celan, son importantes en la formación de ustedes,
porque les otorgan aquellas categorías, aquellas formas de sensibilidad, aquellos modelos de experiencia, de conocimiento, y también una profundidad histórica que les permite articular literariamente cualesquiera actividades que ustedes vayan a emprender en términos científico-técnicos, como hemos discutido aquí todo el tiempo. Y creo que es también pues, la posición que Javier ha defendido con una lucidez y con una claridad maravillosa, es decir, diciendo, ojo, las ciencias, si usted es un economista o si es un politólogo, no terminan en los saberes técnicos específicos que supuestamente debe aplicar aquí o allá, sino que es un problema, en última instancia, de decisión. Y decisión significa una aproximación mucho más amplia de la realidad. Las humanidades son necesarias para, precisamente, tener esta capacidad amplia de abordar los problemas concretos, inclusive los problemas técnicos. Queremos decidirnos en favor o no en favor de semillas tratadas por ingeniería genética que no se pueden reproducir y que constituyen una dependencia política en primer lugar, económica en segundo lugar y además destruyen el ecosistema. El conocimiento frente a este problema es un conocimiento que no se puede resolver solamente a partir de los paradigmas tecnocientíficos de la ingeniería genética. Suponen un conocimiento moral, un conocimiento religioso, un conocimiento histórico, un conocimiento filosófico. Por esa razón es importante que el currículum de enseñanzas de un tecnológico, privado o público o marciano, asuma esta responsabilidad y esta liberalidad de ampliarse a esta dimensión y profundidad de todo conocimiento. ¿Puedo contestar? Bueno, pues sí. Bueno, yo con respecto a la pregunta del progreso, no conviene tener la idea, o conviene por lo menos reflexionar sobre ella, de que los conceptos que tratan de describir procesos como puede ser la generación de conocimiento científico o la explicación de qué pasa cuando tú vas hasta tu automóvil a montarte en él y a ir a tu casa, conceptos unos de carácter metahistórico como la idea de progreso, otros de carácter puramente cinemático como la distancia, el tiempo, la velocidad, etcétera, son conceptos que se vayan sustituyendo a lo largo del tiempo como si hubiera verdaderamente un proceso de olvido de los conceptos antiguos. Me refiero, es un poquito complicado, pero vivimos en los mundos superpuestos de todos los pensadores que nos han dado soluciones a problemas que nosotros hemos intentado abordar. Es decir, tú cuando haces un cálculo de cuánto tiempo tardas en llegar de aquí a México en automóvil, eres un foronómico del siglo XVII puro y duro. Y cuando hablas de la electricidad, es posible que leas que el fluido eléctrico ha subido de precio, cuando en realidad la teoría de fluidos es una teoría enterrada a principios del XIX. Cuando habla de progreso, en general, se habla de una manera muy equívoca, enormemente equívoca, y eso el propio, has citado a Sánchez Ferlosio, que es un individuo lúcido, lo dice. Es decir, hay una enorme equivocidad en este tipo de conceptos tan absolutamente generales cuando hablamos del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Otra cosa es que nosotros, cuando hacemos un análisis crítico de esos problemas, no lo asumamos porque sí, no tengamos la sensación de que tenemos que tomar prestado lo que es una opinión común, como si fuera verdaderamente la descripción de lo que ocurre con nuestro conocimiento. De la misma manera que cuando haces un análisis de un problema cinemático, sabes que el principio de relatividad funciona, y sin embargo cuando dices que el reposo se distingue del movimiento en que me canso, estás haciendo una valoración aristotélica, y sin embargo es una valoración completamente pertinente. O sea que en ese sentido lo decía yo cuando hablaba de progreso. Nosotros no podemos dejarnos seducir por la verbena de la paloma.
Las ciencias adelantan que es una barbaridad. Puede hacernos gracia, pero nada más. O sea, ese es el problema. Entonces, sin embargo, nuestra posición ante el mundo crítica con respecto a la ciencia y la tecnología tiene que tomar en cuenta que hay una cierta proclividad a considerar que las ciencias avanzan, que es una barbaridad, y además que es una locomotora que es imparable. Eso es lo que verdaderamente me parece importante. Y respecto a la pregunta acerca de si en un tecnológico tiene sentido las humanidades, diría, vamos, no solamente tiene sentido, estamos aquí por eso. Es decir, y no tiene sentido, no solamente tiene sentido, es que tiene algo que le da sentido a los estudios generales, aunque solamente sean una parte muy pequeña, les da un sentido, una dimensión que, si no lo tuvieran, la formación de los estudiantes de este tecnológico sería muy deficitaria y probablemente no cumplirían los objetivos que ni siquiera los fundadores originales del tecnológico quisieron tomar en cuenta. O sea que en ese sentido yo creo que es muy, muy pertinente. Por eso la pregunta es muy pertinente. O sea que agradezco, es un estudiante de la Autónoma de Madrid, o sea que lo digo para que quede bien claro que nosotros mandamos aquí estudiantes que tienen un sentido de la oportunidad y no nos habíamos puesto de acuerdo con respecto a esa pregunta. Y ahora va a contestar Juliana. También para terminar, yo creo que es modélica verdaderamente el TEC, tiene un modelo, yo estoy impresionada justamente por la existencia de esta cátedra, por su preocupación por la formación humanística. He estado simplemente extasiada con la Biblioteca Cervantina, con sus publicaciones. Yo creo que precisamente en esta universidad tecnológica están las humanidades perfectamente, son la esperanza, son estos signos de la esperanza de una resurrección del verdadero matrimonio, no divorcio, entre las ciencias, las tecnologías y las humanidades. Entonces yo creo al contrario y felicito expresamente a las organizadoras de la cátedra y de todas estas reuniones y a quienes trabajan en las humanidades aquí, porque en verdad los tecnólogos y los científicos tienen que aprender humanidades, tanto como los humanistas tenemos que aprender ciencias y tecnologías. Formamos parte de una misma cultura y ya nada más hay una cultura que es lo que hay que rescatar. Gracias.